El día de ayer, en un encuentro deportivo jugando fútbol allí con los muchachos, estábamos ganando 4-0. Estábamos en el marcador arriba. Y de repente es como que nos relajamos, estábamos ya conforme con eso. La verdad es que perdimos 6-0. ¿Qué quiero decir con esto? Dice Filipenses 3:13, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que esté adelante, sigo avanzando hacia la meta. Y continúa el versículo. Y esto se aplica en el fútbol, se aplica en la vida diaria y también en la vida espiritual. ¿Cuál es la meta que tenés, por ejemplo, para la jornada de hoy? Y no te canses. Si te caes, levántate. Pero no te rindas. Continúa en tu meta. Sigue adelante, agarrado de la mano de Dios.